su séptima fecha en disputa. Con este encuentro, uno de ellos, el que disputó en el Fray Honorato Pistoia, Juventud Antoniana con el Club Atlético Peñarol, el equipo Mirasol que hoy aparece como uno de los serios candidatos. Recordemos que Juventud había perdido su invicto frente a Libertad, al conjunto gaucho, perdiendo 1-0. Era momento de recibir a este conjunto. En la zona 1, victoria de la Villa San Antonio, 10-1 sobre el Atlético Salta, victoria de Pellegrini en el Gigante del Norte con, tantos de Fanola y Martos, le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro. En esta zona libre, el Club Atlético Libertad. El Interzonal tuvo victoria de Sanidad, 3-2 sobre el Deportivo Atlas, y Juventud Antoniana en el Pistoia terminó cayendo 1-0. Un golazo el de Pablo Casas para Peñarol. Recordemos que el árbitro del encuentro fue Gustavo Gómez, acompañado por Daniel Ábalos y Leonardo Bustos. La terna arbitral para este partido que se disputó en el Santuario. La zona 2, entre otros resultados, tuvo la victoria de Mitre, 3-1 sobre Cachorros. El empate entre San Martín y Unión fue 1-1 el resultado, y la victoria aplastante de Central Norte sobre San Francisco fue 5-0, tantos de Pedro Goyeche, Sánchez, Aguiar, Gutiérrez y Encina. El gol de Peñarol, Pablo Casas, lo dicho hace un ratito, excelente, magistral la pegada del ex Juventud Antoniana para darle el triunfo a su equipo.